Mercado Negro Roblox. Todos ustedes saben sobre el mercado negro, ¿verdad? Ese lugar espeluznante que exhibe transacciones de mercado ilegales. ¿Qué pasaría si te dijéramos que el mercado negro existe en el mundo de Roblox? ¿Nos creerías? El mercado negro no es solo para las personas que quieren comprar armas, partes del cuerpo u otros artículos nefastos. También existe en el mundo de los juegos, y los jugadores han encontrado una manera de usarlo para obtener artículos de edición limitada. Entonces, ¿qué es exactamente el mercado negro? Vamos a hablar de lo que es el mercado negro en Roblox. Mercado negro en Roblox. ¿Sabías que Roblox tiene un mercado negro? No lo hicimos hasta que nos sumergimos profundamente en el mundo de Roblox y el mercado negro. Aparentemente, existen numerosas páginas, sitios web y foros de discordia del mercado negro que se dedican al mercado negro. Es un lugar donde puedes comprar artículos con dinero real que estaban limitados en el juego. La comunidad es básicamente un sistema de comercio gigante donde puedes comprar artículos usando una moneda llamada gemas. Estos elementos generalmente se consideran de nivel dios y son increíblemente difíciles de encontrar en el mundo normal. Algunos sitios web que ofrecen artículos los venden por precios tan bajos como $5, $10 y podrían ser una estafa o ser legítimos. Es el mercado negro. ¿Qué esperabas? ¿Es legal el mercado negro en Roblox? A medida que profundizamos en los foros, descubrimos que el mercado negro en Roblox no es legal. Si está presenciando personas que venden artículos por dinero real, debe reportarlos. También debe tener en cuenta que las personas que generalmente participan en esto no usan su cuenta principal. Probablemente estén usando una cuenta ficticia, por lo que si fueran prohibidos, podrían volver a usar fácilmente su cuenta principal. Si notó que algunos jugadores usaban artículos caros o hacían alarde de los de tiempo limitado, es posible que hayan usado el infame mercado negro. También parece que Roblox ha emprendido acciones legales antes cuando se encontraron con sitios del mercado negro. Mantente a salvo ahí fuera, gente.